Hablamos de Emma Watson, que también la van a mencionar en un rato en el contexto debido a la iniciativa He for She que ella presentó ante la ONU. Pues bueno, pronunció un enardecido discurso contra el sexismo en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza y la actriz habló de lo feliz que está con la respuesta que ha tenido la iniciativa He for She desde que se lanzó en septiembre pasado. Yo creo, dice, que es justo decir que mis colegas y yo estamos impresionados con la respuesta. La conferencia de He for She fue vista por más de 11 millones de veces y hombres de casi todos los países del mundo firmaron el compromiso, dijo Watson, quien es embajadora de buena voluntad del organismo ONU Mujer. Todo ha pasado en los últimos 4 meses, no me lo hubiera soñado, pero pasó, muchas gracias, dice. Durante la conferencia, Watson también introdujo la nueva campaña de He4She, Impact 10x10x10, que durante un año tratará de involucrar a gobiernos, corporaciones y universidades en el fortalecimiento del derecho a la mujer y la igualdad de género. Y quiere escuchar acerca de todos los seres humanos que están detrás de las organizaciones, que ella habló acerca de su historia en septiembre. ¿Y cuáles son las historias de ustedes?, preguntó ella. Todo el mundo quedó embelesado con el discurso de Emma Watson. Todo el mundo la admira ahora más que antes. Son las 7:38. Seguimos con mucho más en vivo.